buenas noches, ¿cómo están? Mi nombre es Javier Sampaio, director del programa La Verdad Oculta Radio TV y creador de terapias de hipnosis holística reparadora. Espero que se encuentren súper mega bien y pues bueno, este era un momento especial que estábamos esperando muchísimos porque por fin soltaron el nuevo tráiler de Spider-Man Sin Camino a Casa. Entonces hoy era un día especial en el cual tenía que utilizar mi outfit, ¿sí? De Tobey Maguire, del dios del Spider-Man, del Spider-Man original. Y es un outfit que había comprado hace muchos años, cuando joven, cuando en una convención de cómics compré este outfit. Entonces aquí estamos. Pues bueno, mis queridísimos hermanitos y hermanitos, hoy sacaron el nuevo tráiler de Spider-Man Sin Camino a Casa. Ha salido muchísima información, han salido muchísimos videos, muchísimas filtraciones de que van a salir los otros Spider-Mans, de que se viene el multiverso, de verdad que estoy esperando muchísimo esta película, porque vienen dos de mis personajes favoritos, que son Spider-Man junto con Doctor Strange. Entonces es esta unión de estos dos personajes, de dos de mis personajes favoritos. Si tú no has visto la película de Doctor Strange, por favor, tienes que verla. Y si sobre todo si eres seguidor del canal La Verdad Oculta Radio TV, entonces tienes que ver la película Doctor Strange. Demasiada información. Hablando de eso, tú sabes que nosotros aquí hablamos sobre temas diferentes, desde una perspectiva distinta. No solamente voy a reaccionar y voy a hacer una videoreacción hacia este tráiler, que es súper esperado. Estoy seguro que va a romper récords de tráiler. En poco tiempo, en pocos días o en una semana va a romper. La gente está esperando muchísimo este tráiler. Y además de reaccionar sobre eso, vamos a analizar algunas cosas. Aquí analizamos desde una perspectiva diferente todo este mundillo de películas, ¿ok? Pues bueno, nos disponemos ahora sí a ver el tráiler, a compartirlo con ustedes. Y acompáñenme a ver, a vivir esta emoción, ¿ok? Acompáñenme. Va a estar a todo dar. Vamos a ver. Esperemos que no nos troleen. Esperemos que sea. Vamos a ver. Ya no quiero ni hablar. Vamos al tráiler. Y ahorita comentamos. Vamos allá. 3, 2, 1. Oh. Oye, de fregadazo nos soltaron todo. Ever since I got bit by that spider, I've only had one week where my life has felt normal. That was when you found out. When you botched that spell where you wanted everyone to forget that Peter Parker's Spider-Man. Okay. O sea, ya pasó. We started getting some visitors. Visitantes. From every universe. Es un hecho. El traje negro. Doctor Octopus. Hello, Peter. Está genial esto. Wow. You're not Peter Parker. Se da cuenta que no es él. Dr. Otto Octavius. ¿Qué? Wait, no, seriously, what's your actual name? There are others out there. We need to send them back. So, wow. Scooby-Doo this crap. You know, all this is kind of your mess. I know a couple of magic words myself, starting with the word please. Please, Scooby-Doo this crap. You're flying out into the darkness
to fight ghosts. What do you mean? They ¿qué? ¿Octopus va a ser bueno? It's their fate. I'm sorry, kid. Yeah, me too. Don't. But there has to be another way. There isn't. They're a danger to our universe. You're not gonna take this away from me. Peter. You're struggling to have everything you want while the world tries to make you choose. This is all my fault. I can't save everyone. Eso. Están todos. ¿Qué? Hasta un platillo volador ahí, aquí. Ah, la típica escena. La típica escena. ¿La salvará? They're starting to come through and I can't stop them. El multiverso. Wow. I'm sorry, what was your name? Es momento de verla. Pausadamente, ¿sí? Ya es tarde por acá, entonces no pude gritar como yo hubiera querido. ¿Ya? ¿De plano nos mostraron? Yo creo que creo que no a todos los siniestros, pero sí a la gran mayoría. Uno de los favoritos, y es que cuando sacaron a este personaje de Lizard, es que chequen la forma de este personaje. En esta película de Amazing Spider-Man, donde sale este Andrew Garfield. Es que, literal, esto no es un lagarto. Esto es un reptil. O reptiliano. ¿Ok? Este, literal, es un reptiliano. ¿Sí? Es obvio, ¿no? Es obvio que hay personas que van a decir, pero claro que es un reptiliano, pues es un lagarto. Pues sí, pero es un muy, muy humanizado. Pero bueno, ahorita vamos a hablar sobre eso, porque creo que aparece ahí, definitivamente aparece en los cortos. Vamos a ver. La luna llena, siempre van a sacar la luna llena. Empezamos con los puntos. Siempre van a sacar la luna llena. En las películas donde aparece luna llena, es parte de un símbolo, ¿ok? Es parte de un símbolo. La luna es un centro de control. Ya empezamos con más o menos descifrando algunas de las claves que yo puedo notar aquí nada más en el tráiler. Y estoy seguro que algunas personas van a empezar a decir, ¿de qué estás hablando, güey? O sea, ¿what? Aquí nosotros vemos desde una perspectiva diferente la información, ¿ok? Bueno, entonces la luna llena simboliza este planetoide que es un sistema de control, contiene al sistema de control, ¿ok? Vamos a ver qué más. Electro, Duende Verde, ya aparecen todos. Bueno, pues aquí Peter Parker, me imagino que alguien ya murió y por eso está esa escena. Esta niña que ha salido en todas las películas ahora. A ver, aquí qué dice. Cuando arruinaste aquel hechizo, o sea, entonces le está echando la culpa a Peter. Le está echando la culpa de que arruinó el hechizo. Y aquí ya pasó algo. Ya se desató toda la situación. Pero también me parece, yo creo que hay algo más. Porque no creo que sea tan fácil de que Peter Parker vaya con Doctor Strange. Doctor Strange, oiga, quiero que me ayude porque necesito que me olviden todos. Sí, te voy a ayudar. Vamos a hacer un hechizo y para regresar toda la normalidad. Y todo salió mal, se desató toda la situación esta y ayuda a crear el multiverso. Pienso que tiene que haber más trasfondo porque se me hace como que una historia medio hueca, ¿no creen?
de que, a menos de que sea un hechizo muy, muy sencillo, pero sí, sí era un hechizo muy, muy sencillo, porque es que se desata todo esto de los multiversos. We started getting some. Me imagino que tiene que haber algo más detrás. Y aquí, pues bueno. From every... ¡Es nuestro Duende Verde! Muy bien. Excelente. Tiene que ser William Dafoe. From every universe. El Spider-Man negro que... Hace rato vimos que tenía como... Los... Como Spider-Man mágico, ¿no? Hasta eso se me hacía que se estaba moviendo lento, ¿no creen? Bueno, no. You're not Peter Parker. I'm sorry, what was your name again? Dr. Otto Octavius. Pero entonces aquí, ¿qué onda? O sea, a ver. El doctor Octavius, doctor Octopus, que tenía problemas, pero con el Spider-Man de el Spider-Man original, y no tiene problemas entonces con este Spider-Man de este universo, y se vuelven amigos y le empieza a ayudar. Porque estos se burlan, ¿qué onda? ¿Qué falta de respeto, compadres? O sea, ¿qué falta de respeto a toda una generación? Wait, no, seriously, what's your actual name? There are others out there. Eso, pues bueno, pareciera que es chistoso, ¿no? Pero no sé, a lo mejor para las nuevas generaciones, pero para nosotros que vivimos en la generación de Spider-Man, Tobey Maguire, como que no, como que está fuera de contexto esa jejejeje, o sea. We need to send them back. So. Acá está Electro, acá atrás. Tiene traje negro de magia. You know, all this is kind of your mess. I know a couple of magic words myself, starting with the word please. Please, Scooby-Doo this crap. O sea, también ahí ya, bueno, no sé, pues es un corto, ¿no? Pero ahora sí que me parece curioso de que yo soy el que hice la situación, ahora resuélvanlo ustedes. Me imagino que este Sandman tiene que ser Sandman. You're flying out into the darkness. Sandman junto con Electro están juntos. What do you mean? They all die. You're flying out into the darkness to fight ghosts. What do you mean? They all die fighting Spider-Man. Todos murieron peleando contra Spider-Man. It's their fate. Okay, Duende Verde murió. Sí. Octopus murió. Sí. Electro murió. Sí. Lizard murió. Sí. Okay. I'm sorry, kid. Yeah, me too. Entonces, pero a ver, pero vienen por vienen, estamos hablando de estos otros universos que no tienen que ver con este Spider-Man, con este Peter Parker, sino con el universo de Tobey Maguire y con el de Andrew Garfield. Entonces, porque Sandman, Octopus y el Duende Verde son de Tobey Maguire, y Lizard y Electro son de Andrew Garfield. Entonces, ahí ya estamos contando 5 personajes que seguramente, pues prácticamente yo creo que ya nos están diciendo, nos están dando a entender que estos, que Spider-Man de Tobey Maguire y Spider-Man de Andrew Garfield tienen que estar en la película, porque este universo se está alterando y todos van a querer. Pero ¿cómo los trajeron a la vida? ¿O cómo saben ellos que murieron y están de regreso y quieren obviamente hacer justicia, ¿no? O venganza. No, justicia, pero sí vengarse. El ojo de Agamotto. Me too. Don't. O sea, papi, ¿qué le quieres robar mini Spider-Man a Doctor Strange?
sé por cuánto tiempo tenga esa caja. Pero bueno. Y este me parece que es el Doctor Strange oscuro. A mí me parece que también hay un Doctor Strange de otro universo en donde Doctor Strange es oscuro. Esa teoría que yo te estoy soltando es porque en la serie de What If de Disney Plus aparece un Doctor Strange malo, un Doctor Strange oscuro que se carcome a sí mismo por la necesidad de cambiar el destino y como no puede se obsesiona y se vuelve oscuro, se vuelve negativo. Entonces pienso yo que en este caso él es Doctor Strange oscuro y por eso está atacando a este Spider-Man. They're a danger to our universe. You're not gonna take this away from me. Electro está. Y fíjense, apareció la forma de su máscara sin tener la máscara. Ahí está. Esta forma. Bien. Están haciendo justicia. This away from me. Peter. You're struggling. Esa es la voz de. Esa es la voz de William Dafoe. Everything you want while the world tries to make you choose. Alguien va a morir. A mí me parece que alguien va a morir y probablemente pueda ser que sea Happy. To make you choose. Probablemente puede ser que sea Happy. Aquí están. Electro, Sandman y Lizard. A ver. Déjame ver a Lizard porque creo que se ve un poco. Bueno, creo que me imagino que sea. I can't save everyone. Aquí está. Allá va porque quiere ir sobre de ellos porque quiere. Están sus amigos ahí. What's happening? Está el multiverso. Esta es señal del multiverso. Esto no lo mostraron en la serie de Loki. What's happening? They're starting to come through, and I can't stop them. Y ya. Push. ¿Y dónde está Tobey Maguire? No me digas que puse esto nada más para nada. A ver. Aquí, según una nota. Nota, Spider-Man No Way Home volverán Tobey Maguire y Andrew Garfield, nuevo tráiler de pista. Revisamos un detalle. Durante semanas, en el momento, el Doctor Octopus aparece en una lucha contra Peter Parker. De pronto el villano le quita la máscara al villano y ahora tú no eres Peter Parker. Lo cual indica que este villano ha visto a otro personaje de rostro distinto. Presumiblemente el Peter de Tobey Maguire. Si aparecerán Tobey Maguire, que interpretó el héroe de las películas Spider-Man, Spider-Man 2, Spider-Man 3. O Andrew Garfield, que dio vida al personaje de The Amazing Spider-Man y The Amazing Spider-Man 2. Eso está por verse porque hay un detalle adicional en el tráiler que hace pensar que la aparición de estos arácnidos es posible. Y muestran esta imagen que les voy a compartir. Que es como que si estuviera solamente este Spider-Man aquí. Y que probablemente acá y acá van en esta dirección. O sea, como si faltaran estos otros dos Spider-Man, pero con digitalización los borraron. En una de las tomas finales del trailer aparecen villanos Sandman y Electro y Lizard, quienes se lanzan contra el Peter Parker de Tom Holland. No obstante, solo Sandman aparece ser directamente al héroe, mientras que los otros dos parecen mirar algo más. ¿Acaso están enfrentando a otros dos hombres arañas? Habrá que esperar al estreno para saberlo. Más sobre Spider-Man No Way Home, bla 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 bla.
Vamos a ver, porque yo tenía aquí una nota que quería comentarles rápidamente. Buscando, buscando. Que no, de verdad que es que ya en Facebook ya están subiendo pedazos del tráiler. Entonces ya no. O sea, si tú quieres estar navegando tranquilamente y no ver ninguna parte de esta situación, del tráiler, definitivamente no se puede. Entonces vi una nota de El Insider, pero no la quise leer. Entonces, a ver, están 100% en la película, dice. El Insider Daniel RPK aseguró que la participación de Andrew Garfield y Tobey Maguire en Spider-Man No Way Home es 100% segura. Recordamos que ayer el periodista aseguró que existen 5 versiones de avance de hoy, pero que ninguno se encuentra en los arácnidos de otros universos. Están 100% en la película, pero por alguna razón Sony quiere mantenerlo oculto y que sea una sorpresa para el público, escribió. Vamos a ver cuál es el reparto. Y vamos a verlo, mírenlo conmigo. Aquí está. Reparto. Aquí está, definitivamente, pues, William Dafoe, ¿sí? Alfredo Molina. Harry Holland, no tengo ni idea. La tía May, Jamie Foxx de Electro, el amigo, Betty Brand, no me suena. J.J. Simpson, Benedict, Flash, Wong. Roger, no sé quién es. Fernando Shield, agente de Shield. Julius Dell, disculpen, pero no. Entrenador Burris, entrenador Wilson. No. Happy Pal Newson. El hombre de arena, sí, perfecto. Jason Lonello. Ni idea. Entonces. Nos siguen. A ver si le ponemos. Reparto. Tobey Maguire. Pues bueno, lo quieren, definitivamente lo quieren tener oculto. O súper oculto. Por error. Tobey Maguire. Los fans de redes volvieron a ser tendencia los nombres de actores más famosos del mundo dentro del reparto de Tom Holland. Pues bueno, pues ahí está lo que este pequeño video. Y a ver, aquí están con William Dafoe, aquí están Venom. Falta Venom. Ah, a ver. Entonces tenemos estos personajes que son tres personajes de Tobey Maguire, dos de Andrew Garfield. Entonces nos faltan de este, nuestro queridísimo, ¿cómo se llama? ¿Dónde está? De Tom Holland, perdón, Tom Holland. Nos faltan los villanos de Tom Holland. Entonces, ¿qué villanos van a aparecer? Seguramente quien va a aparecer es ¿Qué nos falta? Pues, obviamente, Buitre. Va a aparecer Buitre. Tiene que aparecer este otro personaje. Tiene que aparecer. Aquí están.
tiene que aparecer buitre. Es que nada más están estos dos personajes. Solamente dos. Bueno, entonces ahí tendríamos, yo creo que tendríamos a los siete. Sí. Y wow. Se viene muy buena. Excelente. Misterio, el buitre. Se va a poner buena. Y pues bueno, pues ¿cuándo se viene esta película? Creo que es el 17, 18 de 17 de diciembre. 17 de diciembre, de aquí a un mes. Hoy estamos a 17 precisamente. Hoy estamos a 17. De aquí a un mes. Se esperaron de aquí a un mes para poder sacar el tráiler. Pues bueno, va a ser una locura. Pienso que deberían de sacar. Yo creo que van a sacar otro tráiler. Un tercer tráiler. En donde nos den más información todavía. Y pues bueno, pues esperemos a ver qué sale. Pues bueno, mis queridísimas hermanitas y hermanitos. Les mando un super abrazo, espero que les haya gustado. Si gustan tomar algún curso de hipnosis, que saben a lo que nosotros nos dedicamos, les por favor compartan, suscríbanse. Si quieren tomar el curso de hipnosis, en la parte de abajo en la caja de descripción está toda la información. WhatsApp 811-497-2445, javier.sampayo.hipnosis@hotmail.com, javiersampayo.com y escueladehipnosisholística.com. Si gustan tomar alguna terapia, si gustan tomar ver los testimonios de las terapias, están abajo en la caja de descripción, ahí en el apartado de terapia de testimonios pueden ver todos los testimonios que hay ahí. También los productos Fitline también los pueden conseguir aquí abajo en la caja de descripción. WhatsApp pueden pedir la información, ahí está todo. Pues bueno, mis queridísimas hermanitos y hermanitas, cuídense de mucho, les mando un súper abrazo, espero que les haya gustado. Nos vamos al cine y espero verlos en el cine. Cuídense de mucho, muchas bendiciones y nos vemos pronto.